Bueno, muchachos, volvimos a la bomba. Ustedes, mejor dicho, nosotros sabemos que lo que más les gusta son las trepadas en el palmódromo. Yo sé que los tenemos un poco descuidados, pero hoy volvemos con toda. No, no, ¿cuál descuidado? Hemos subido buenos videitos. Pero si vinimos hoy con un video nuevo. Hace rato no trepamos en el toro, vamos a trepar hoy en la bestia. Como pueden ver la bomba, ahorita vamos a mostrar unas tomas. Está llena de carros. Y mejor dicho, muchachos, hoy atentos que trepada palmas en el M3 del canal. Uno de mis BMs, si es que no es mi BM favorito. Un sonido increíble, sensación de manera una chimba. Hoy el piloto de Fórmula 1 va a ser Manuel. Vamos a ver cómo le da las tajadas subiendo palmas. Ojalá suba bien, allá en el alto nos encontramos. A ver qué tal estuvo y bueno, vamos a ver cómo le va. La verdad, muchachos, voy a asustar. Hace rato no manejo tracción trasera, pero vamos a ver. Así ustedes ya vieron que se le salieron las huevitas, compró Cupra, se fue de BM y ya este marica no sabe manejar tracción trasera, pero vamos a ver. Y bueno, entonces, ustedes saben que ese video lo empezamos siempre con unas cinemáticas para ver qué hay en la bomba. Vamos pues. Bueno, muchachos, aquí vamos escuchando las bailables, pero vean con qué vamos trepando. Vamos a perseguir el 240. Vamos a perseguirlo en el M3. Obviamente tengan en cuenta que ese 240 está a 6.2. Aquí hay un Audi A4, pronto así lo cogemos. Pero ese 240 duro de alcanzar. Tiene llantas semi-slick, el piloto es bueno. Obviamente arranca mucho más duro que el M3, porque este es aspirado y no tiene rep, no tiene nada, está stock. Entonces vamos a hacer lo que se puede, pero lo vamos a disfrutar, que hace rato no manejamos el toro. Bueno, mi gente, aquí ya estamos en Palmas, en la parte de abajo. Vamos a trepar, aquí vamos en el toro. Vamos en el toro, que hace rato no lo manejamos, un poquito asustado. Como dicen en la película de Tokyo Drift, les vamos a poner el clip, no queremos dañar la Mona Lisa. Y este carro para mí es como la Mona Lisa. Ya está viejito, hay que cuidarlo, es único, entonces no lo queremos dañar. Pero igual vamos a trepar duro pues, como siempre. Solo que hace rato no lo manejo y es tracción trasera. Ustedes saben que toca acostumbrarse un poquito pues a que él saque la cola y a controlarlo. Estábamos mal acostumbrados al Cupra, pues que la tracción delantera ayuda mucho a manejar. Pero bueno, aquí vamos detrás del Audi, detrás tenemos Volkswagen, Fiesta ST, un 240 de Hill. Vamos a ver si nos alcanza para correr. Y vamos a perseguir este 240 muerte y este Audi. Y obviamente activamos el driver mod, modo demente. Démosle vía a este man. Modo demente. Uf, mucho carro, estamos en diciembre. Mucho vehículo. Bueno, aquí nos fuimos. Este Audi, ¿por qué va como tan relajado? Va como de paseo, muchachos. Pensé que iba a subir rápido.
Está bullosito ese 240. Bullosito, bullosito. Uy, güey, putas huecos. Bueno, ahora sí. Fría la llanta, no estaba metiendo un control de tracción, pero de verdad, muchachos, ya se me olvidó manejar este coche. Vamos a ver, hijo de puta, estoy acá, estoy cagado. Y ese carro adelante tira mucha piedra, entonces no queremos un daño en parabrisas. ¿Sí ven? Uff, este carro suena delicioso. Casi se lo pego. Muchachos, cruza más este M3. Créanlo o no, esos 240 van como de lado. Au. Hostigándolo. Se nos va en la recta por el turbo, pero en la curva lo tenemos de hijo. Ay, 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 mucha piedra. Creo que le vamos a quitar el control de tracción. A muerte, se nos está metiendo mucho. A muerte, a muerte, a muerte. Vamos melos. 5 minutes later. ¡Wow! Démosle un poquito de aire al carro para que enfríe. Vamos, enfría. Vamos, 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 intercooler. Bueno, eso no tiene intercooler, ¿o sí? Yo no sé, pero bueno, vamos a perseguir a este man. Se nos estaba protegiendo un poquito. Nos bajó la compresión en los cambios. No se nos va a fondo esa curva. No sé ni a cuánto vamos. Ese carro no me da para ver. Peligroso, muchachos. Thank you.
cogemos allá, lo cogemos. Tenemos mejores frenos, lo cogemos. Lo cogemos, lo cogemos, no se nos va. ¡Vamos! Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos súper calentados, pero vamos, vamos. Vamos, M. Y lo cogemos en esta curva, este curvea más duro. Uy, vamos de lado, jueputa. Uy, los dos íbamos de lado. Uy, me está temblando hasta el pie, qué susto. Mucha piedra. Uy, jueputa. Se nos está yendo mucho. Mucho carro, muchachos. Ay, ay, ay. Hace rato no manejaba este carro. Este carro sí pone el corazón a latir duro. Pasar Audi, a pasar Audi. Para afuera, para afuera. Chao, papá. Uf, we puta, esa sacada de cola. Uy, perdón las palabras, pero es que este carro se necesita piloto de Fórmula 1. Uy, uy, uy. Ay, Dios. Vamos a ver qué dice Andrés, pero yo estoy temblando. Uf, muchacho, las manos. Va, ah, por eso aquí de lado. Uy, parce. Ah, es que esos 40 venía con un ring diferente, con razón. Con razón lo que le estábamos cogiendo tan fácil en curvas. Ay, ya todo tiene sentido, muchachos. Es que un 240 camina mucho más que un M1392. Pues tiene ese carro de tener casi 600 libras de torque. Y este tiene como 300. Tiene 400 caballos, pero le falta torque. Uf, de puta. Estamos muy locos, muchachos. Para que le den like. Uf, eso subo muy bravo. Bueno, muchachos, nosotros hoy veníamos de relajo. Que Manuel hoy era el Max Verstappen del video. Vamos a ver. Estamos llegando a la bomba. Nosotros los podamos grabar. Los podamos grabar. Los grabamos pasando. Y ya vamos a llegar a la bomba. Vamos a ver cómo les fue. Por acá están. Vamos a buscar a Manuel en el M3, el toro del canal. Por acá está Julián en el Junián en el GLI, ABC en el 240, el Enanín en el Fiesta. Vean a Manuel ahí. Vamos a ver cómo le fue, vamos a preguntarle. Bueno, muchachos, ya vieron, Manuel llegó asustado. Yo no, cuando vaya a editar el video, vamos a ver qué tal fue. Que yo iba de relajo, pero vamos a ver. Vamos a ver qué tiene para decir nuestro piloto de Fórmula 1. Muchachos, venimos muertos del susto. O sea, esta camisa está jugada. Llegó sudando. No, llegué sudando, llegué pasmado, las manos temblando. Eso es lo que pasa cuando dejas de manejar un carro a tracción trasera, pa. Sí, señor, iba sin control de tracción, entonces casi me muero, casi me infarto. Eso es lo que nos gusta en ese canal, la muerte. Si algún médico cardiovascular me avisa, que sí que me estallo aquí. Muchachos, aquí estamos en la bomba. Hoy está repleta para que vean la cultura de carros aquí en Medellín. Miren esto cómo está. Requete lleno. Carros por todos lados en la calle, no caen dentro de la bomba. O sea, están parqueados en la calle. Gente en la tienda. Carros, tocó parquearlo aquí en la bahía para tanquear. Estamos full para que vean lo que es la cultura aquí en Medellín de bacana. Muchachos, resumen de la trepada. Básicamente caen, nos chocan saliendo. Ya van a ver, Julián casi nos choca porque se le pegó el zapato con el freno y el acelerador, no pudo frenar. Da la cara, hijo de puta, que casi me chocas. Da la cara.
Se me enredó el zapato. ¿En serio? La desventaja es calzar grande, huevón. Se me han calzado como 800 en zapatos. Que mira este tipo tan alto. Se va a frenar, huevón, y se me enredó el zapato. ¿En dónde? Ahí casi usted, me choca. Usted frenó, yo frené, el zapato me enredó y se aceleró, huevón, y metí la emergencia acá y no marcha. No, ah, yo sí vi que usted se quedó por allá. Con los recandelos, con los recandelos. Venías paniqueado. ¿Y Andrés qué? Por ser un gigantanuel, es que un gigantanuel, por ser un gigante ahí. El gigantanuel soy yo. Pero el resto subimos muy pegados del otro 240, el 240 azul. Casi le pegamos porque teníamos los frenos fríos, casi nos vamos encima. Había mucho carro, también casi nos volvemos a ir encima. Pero lo perseguimos duro, pegadito. El M3 no se quedó. Como se dieron cuenta, en curva anda más el M3, en recta se va el 240. Ahí ya saben, opinen ustedes si es diferente. Estamos ya donde terminan todas las trepadas, que es en la bomba de la Escuela de Ingenieros, en el Alto de Las Palmas. Entonces les vamos a poner unas tomitas de la gente, del parche de los carros, para que vean cómo son las cosas acá en Medellín. Ustedes lo han dicho, eso a futuro, el nuevo Tokio. Así es. Bueno, muchachos, ahí estuvo el video, ojalá les haya gustado. Volvimos a las trepadas, lo que más les gusta a ustedes. Yo todavía soy muy paniqueado, yo no digo nada más. ¿Ese marica no duerme hoy? No, yo soy paniqueado, manejar tracción trasera es para machos. Ya se le olvidó lo que son los niveles, aunque yo no hablo mucho porque yo llevo 2 meses sin trepar. Entonces vamos a ver cómo va a ser mi vuelta a las calles, muchachos. Ese machito también va a llegar paniqueado. Sí. Nadie se salva, nadie. La primera trepa después del servicio, voy a llegar así al alto. Así llegué yo. Pues ya saben, like, suscríbanse, estén pendientes que tienen cosas bacanas. Sí, sí. Ah, bueno, muchachos, otra cosa. El otro año pendientes, que se viene un evento en enero de Car Culture. Para que estén pendientes a las redes sociales, al canal de Car Culture, a todo, que vamos a hacer un evento. Sí. Y vamos a sacar el primer producto de Car Culture, para que estén bien atentos, muchachos. Sí. Para que nos vayan a apoyar, lo compran, cuando esté todo listo los mostramos. Y ustedes saben que todo lo que se gane eso, eso es para el canal, para los carros. Sí, para cámaras, para videos. Para más GoPro, nuevos ángulos, eso todo es para el canal. Pero ya saben, por favor, estén pendientes, vamos a acelerar los 10K con ustedes. Sí, queremos, muchachos, que todos vayan, sí, todos. Sí, sí, a reventar la bomba. Todos pendientes para el evento, que es para acelerar los 10K, muchachos, y el primer año de Car Culture. Queremos hacer un evento bien bacano para que vayan todos.